estoy grabando para ponerlo en YouTube. Para que me den plata en YouTube. ¿Y está contando los pasos? Con 120 pasos de arena. Vaya, pues es un día espectacular, hoy sí. Sí. Hoy sí fue el mejor, la mejor paseo que hemos hecho. Sí, llovió, pero llegamos nosotros y ya había escampado. Para tener este charquero de agua todavía aquí con el sol y claro que va a ser. ¿Está bueno eso que le ponga música ahora? Hey. Y los rayos es menos duro. Oh, por aquel, nosotros estamos por aquel. No, por la otra, estamos por la otra. Ya se ve la diferencia, no, y mañana se va a dar cuenta más, mire, sí, ya está blanquita, sí, ya se ve la diferencia. Yo no sé por qué hay partes que pegan más fácil que acá, siempre es difícil que me broncee, y las nalgas. Siempre se me bronceó fácil las piernas nomás. Porque ya se han bronceado, en cambio las otras partes que usted ha tapado no se ve. No, entonces la próxima vez tengo que taparme de aquí para abajo y dejarme acá. No, ir a un campamento nudista. En Miami hay un campamento nudista. A ver, entonces. Un autógrafo, ¿no? Ay,
¿Cómo pasó cada uno? Pues, vamos a buscar cervecitas. O traemos todo el cervecito. ¿Yo qué? ¿Ah? Estas son las playas más bonitas de Fort Myers Beach. Estas playas están a media hora de Cape Coral y a 40 minutos de Lehigh Acres. Estas playas son en el Golfo de México. Nosotros tenemos casas buenas, bonitas y baratas desde $65,000, $100,000, de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Estamos para servirle, para ayudarle. Casas en, con préstamos privados, con préstamos de banco. Llámenos. Estamos para servirle, para atenderle cualquier duda. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Gracias.
cumples 3/4, 2 baños, 6/4, 4 baños, 2 garajes. Casi nuevo. No, no, el rodadero, es que Santa Marta es rodadero. Ni siquiera, mira, hermano, a los alrededores de Santa Marta es la cosa de la cosa bonita. O Taganga, Taganga, ¿no? Taganga, Bonda, está Buenange, está Palomino, está. Hay una parte que está el mar así y por aquí va el río, va así, van los dos así juntos. Y el río llega y hay una playa así, grande, entre por aquí agua dulce y por aquí agua salada. No, Tayrona, Tayrona también es espectacular, sí. Tayrona es unas playas que manda a recoger, mano. Entonces por allá era donde Uribe, los hijos de Uribe, querían montar un hijo de puta. Querían montar un negocio bien grande por allá. Y no les permitieron. Santo les tumbó la huevonada. Pero querían privatizar el Tayrona. Que ya está privatizado. Hay una parte donde cobran, oiga, cobran 16.000 pesos por el carro y cobran 5.000 pesos por persona. Si tú montas en el carro 5 personas, son 25 y 16. Para poder entrar. Para poder entrar, y la carretera no sirve para un culo. Entonces llega la guerrilla y bombardean los hijos de puta y los secuestran y te dicen. Pero es que son abusadores, ¿verdad? Una cosa que debería ser gratis. Si fuera gratis, la gente iba y gastaba la plata, que no gasten la entrada, se la gastaba ya él. ¿Sí o no? Claro. Y a los barranquilleros no lo dejan entrar porque le dicen que haga playa. No gastan nada, llevan el arroz, el aceite, la sal, la cerveza, llevan todo. Y se van en unos buses. Le dicen que en la playa. No lo reciben en ninguna playa. Porque no gastan un peso, pues. No gastan nada. Pero mira que montón de lanchas, de carros, de.
Sino que esta camarita no tiene mucho aumento, apenas tiene como, va a comprarme una que... Esta camarita tiene como 6 de aumento nomás. Hay una cámara que te da 30 de aumento. Pero yo cogí firma bueno, ¿cierto? Le compré para la animación. Y pero yo le mando a mi amigo tú y se la mandó a su esposa para que vea como queda, y me mandé, oiga, puede ampliar pantalla grande, eso que hay, güey, puta, parece un profesional, hermano. Sí, es que son muy automáticas. Sí. Usted las mueve así. Y ella no estabiliza, ella estabiliza. Sí, no estabiliza la imagen. No, siempre se mueve en movimiento, pero estabiliza la imagen. Pero Álvaro, si vos tuvieras 30 millones de dólares y te podías comer las weas, ya después ya te comió 20 mujeres, ya te aburriste. Pero porque todavía no tiene la gana de comer a las mujeres, porque nunca se ha comido tantas mujeres, hermano. Pues ya que usted coma 30, 40 mujeres, ya digo, puta, yo para qué más mujeres. Sergio, es que la idea es comerse una diferente de vez en cuando. No, y comerse el hinchado. Sí. Puta, no hace relación. Por otra. No hace relación, huevo. Donde está relación se voy yo. Esta huevona, ¿no? ¿Ya? Me llamamos. Sí, ya, Álvaro, me va a matar a mí, pero bueno, hermano, está mal, ¿eh? Morimos contentos, hermano. Colombia consigue mujeres jóvenes, hermano. Pero yo, pues, lo que pasa es que aquí no hay. ¿Estás bien? Pero es que aquí no hay, hermano. Aquí sí hay, pero... Yo la apoco.